Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda a su amigo Miguel Carranza Meni y les doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un espacio dedicado de lunes a viernes para hablar de los cuidados de nuestra salud y, por supuesto, nuestro bienestar físico y emocional. El día de hoy tenemos como invitado al doctor José Ayerdis, quien es psiquiatra. Él es el director del Centro Nacional de Atención en Salud Mental Infantil, CENASMI, recientemente inaugurado por el MINSA para la atención psiquiátrica y psicológica de nuestros niños y nuestras niñas. El tema de hoy, vamos a estar hablando sobre el insomnio en los adolescentes, cómo identificarlo y atenderlo a tiempo. Bienvenido, doctor. Gracias, Miguel. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, realmente. Es un tema interesante, porque ahora con la tecnología ha sido una de las principales quejas de las familias, de las mamás o los papás, que se quedan, pasan mucho tiempo en este tema y que no se duermen y que están peleando por esa situación. Es más frecuente lo que la gente piensa y afecta mucho la calidad de vida de los niños y de los adolescentes, enormemente. El rendimiento escolar, el rendimiento académico, se ponen pero súper irritables, que le decís algo y explotan. Sí. Comportamiento. Un comportamiento diferente. Entonces, ¿cuáles serían las señales iniciales? Primero, de manera indirecta, serían los cambios de humor. La irritabilidad del adolescente. El que te estén informando de que no está rindiendo o que lo ves cansado. Sería una señal indirecta también. Dependiendo de las condiciones de tu hogar, podrías ver que se está moviendo constantemente o que tiene encendidas las luces o que se ve un brillo, usualmente el teléfono, ¿verdad? Son señales un poco más directas y finalmente, pues obviamente, preguntarle directamente, ¿sabes que no te dormís? O sea, uno tiene que como padre controlar ciertas horas. ¿Qué es lo importante entender primero sí de esto? Primero habría que definir qué es insomnio para saber si el joven, el adolescente, está realmente teniendo insomnio. Primero, el insomnio es un trastorno en la cantidad o la calidad del sueño. No, o ambas. ¿Cantidad no es lo mismo que calidad? No. Tú puedes dormir 8, 9 horas, 10 horas y dormir muy mal. Ajá. Tú puedes dormir 5 horas y sentir que te sabroso. Exactamente. Entonces, el insomnio es una alteración en calidad y cantidad. Entonces, la otra cosa que es importante aclarar es ese concepto generalizado de que todos debemos de dormir 8 horas. No es cierto. Es por edades. Eso le iba a consultar. Por ejemplo, los niños pequeños, menor de 2 años, pueden dormirte 12 horas fácil. ¿Menor de? 2 años, por ejemplo. Ah, 5 años ya te empiezan a dormir 10 horas hasta los 12. Cuando vos tenés a jóvenes entre 14 y 18 años de edad, 16 años, 18, ellos duermen entre 8 a 9 horas. Como los adultos. Más como los adultos. El cambio empieza a declinar con el adulto mayor, 55, 60 años en adelante, que ya son 6 a 7 horas. ¿Ya? Entonces, un adolescente que está durmiendo en menos de 8 horas y está teniendo un insomnio de cantidad. Puede estar durmiendo 8 horas o 9 horas, pero lo ves muy agotado, entonces este es un problema de calidad. Y viene la segunda parte. Tenés un problema de un joven que le cuesta empezar a dormir, es un tipo de insomnio. Un joven que tiene un despertar muy temprano, por ejemplo, se duerme a las 9, bien normal, se duerme inmediatamente, pero a las 4 y media de la mañana ya está despierto y no puede dormir más. Ya, entonces es un insomnio final. Y está el aquel joven que se duerme bien, pero le cuesta mantener el sueño, se despierta constantemente. Es como tres formas. Son tres formas. El inicio, la mediada y el final. Eso tiene que ver en cuanto a la continuidad del sueño. La verdad es que hay varias clasificaciones. Y entonces,
tenés la situación de que tenés que averiguar qué es lo que está pasando. Porque vos vas a tener adolescentes que se duermen a las 2 de la mañana, pero se levantan a las 10. Felices de la vida porque no tienen nada que hacer. Si tienen que estudiar en la tarde, por ejemplo, muchachos nuestros que estudian en la tarde en el Ministerio de Educación, se levantan a las 10 felices. Entonces durmieron sus 8 horas. O sea, es un poco eso lo que tenemos que ir evaluando cada vez que vemos a un adolescente que nos presentan por una queja de que no duerme. O sea, no es. Hay que quitarnos una, como ese esquema que todo el mundo tenemos que dormir la misma cantidad y de tal hora a tal hora. Eso es muy importante aclararlo también. Sí. No sabíamos, por ejemplo, que los niños de 5 años en edad escolar tienen que dormir 10 horas. Más o menos, sí. Los niños que están empezando. Exactamente. Y esto es extremadamente importante porque la mayor parte de la posición de las células se da en la noche, cuando está durmiendo. Y en un niño que todavía necesitas que termine de madurar neurológicamente, a menor de 5 o 6 años, el dormir es esencial, súper esencial, porque ahí ellos están avanzando en maduración neurológica, en hacer las conexiones neurológicas que le faltan todavía, pero también esta frase popular de que si vos dormís creces en los niños, es real. En los niños pequeños, la mayor parte del crecimiento óseo, de estatura, de todo, es en la mañana, es en el dormir, no es en el día. Es una vitamina, como dice. Básicamente, de alguna manera, para explicarnos a nuestros, las personas que nos ven, que sí es esencial para el descansar, para reponer todo esto. En el caso de los adolescentes, doctor, como están en una etapa clave también de crecimiento, acordémonos que están en su etapa, en las niñas, pues, de el crecimiento de su... O sea, cambio biológico. Sí, cambio de su mama, los vellos, el pelo, la voz, en el caso de los varones, el crecimiento, obviamente, la estatura, sí. El crecimiento emocional también ya, su pensamiento ya no es como un niño, ya es diferente la forma de pensar. ¿Qué tan importante o qué tan negativo es el insomnio para el desarrollo en esta etapa de la pubertad? La pubertad. Mira, es extremadamente difícil para ellos con todo lo que les viene hormonalmente hablando. Una de las hormonas que se encarga de la calidad del sueño, la melatonina, trabaja diferente en ellos que en los niños o en el adulto. ¿Melatonina? Sí, melatonina. ¿Qué es la encargada de tu reloj biológico? El reloj biológico, sí. Del sueño. Entonces, para ellos, por ejemplo, el desajuste en el ciclo del sueño puede implicar desajuste en todo el sistema hormonal también. El reloj biológico o el ciclo sueño-vigilia está determinado hormonalmente. Está determinado por las horas del sol y las horas de oscuridad. Entonces, hay muchas cosas que pueden impactar. Como te explicaba al inicio, hasta los cambios de humor son espectaculares en ellos, y simplemente porque no están durmiendo. Ahora, inclusive, algunos se pueden llegar a deprimir por no dormir bien. Y esta depresión, en realidad, no es una depresión por un problema. Es una depresión que tiene un origen biológico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la mayor parte de los humanos que tienen insomnio con el grupo de adolescentes? Que en los adolescentes, esencialmente, es reparable porque es por malos hábitos de sueño. No es lo mismo que en el adulto, que es los problemas, las situaciones. La mayor parte de los adolescentes, el insomnio es por malos hábitos. Entonces, el que se puede evitar ese impacto en su crecimiento biológico, el que se puede evitar ese impacto en su crecimiento emocional, hormonal, tiene que ver mucho con que hagamos cambios en el estilo de vida. En el estilo de dormir. De vida. Sí. También, ok. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este interesante tema. Insomnio en los adolescentes. ¿Cómo identificarlo y atenderlo a tiempo? Usted no le cambie de canal. Ya regresamos. Los síntomas
Algunas de las enfermedades respiratorias, como la transmitida por el coronavirus, son fiebre, tos seca, dolor de garganta y cansancio. Estos síntomas pueden tardar en aparecer entre 1 y 14 días después de la exposición al virus. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Ante las constantes y fuertes lluvias, el canal parlamentario le brinda las siguientes recomendaciones para seguridad de usted y su familia. Evitemos cruzar fuertes corrientes de agua, calles inundadas, así como permanecer a orillas de ríos y cauces. Para los conductores, es importante disminuir la velocidad, manejar con luces intermitentes activadas y utilizar siempre el cinturón de seguridad. No salir de las viviendas, centros de trabajo y estudio durante las fuertes lluvias. No exponer su salud ni la de su familia. Recordemos que la seguridad familiar es lo primero. La carretera estaba muy dañada, estaba deteriorada. Era algo incomunicado porque hay las carreteras malas y los inviernos tan buenos y era intransitable. Periodos que pasábamos, pues, meses sin recibir turistas, solo en vehículos de doble. Afectaba la salud cuando el tiempo de verano, que se venía todo el polvo para nuestra casa. Miro que se ha mejorado bastante, ¿verdad? Por lo que nuestro gobierno se ha puesto la pila, ¿verdad? Sí, gracias al gobierno nosotros hemos tenido un repunte en lo que es el turismo y tenemos muchas expectativas sobre lo que va a ser de futuro. Los pasajeros ya llegan a donde van a la hora que es, ya no tienen miedo de que vaya a pasar algún accidente. Le damos gracias, ¿verdad?, a nuestro comandante porque él luchó desde joven para que ahora como jóvenes nosotros en este tiempo miremos nuestros derechos restituidos y le pido a Dios que lo siga bendiciendo, que vamos de victoria en victoria, como Él lo ha dicho, y vamos por buen camino. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy tenemos como invitado al doctor José Ayerdi, quien es director del Centro Nacional de Atención en Salud Mental Infantil, CENASMI, especialista en psiquiatría. Con él estamos conversando sobre el insomnio en los adolescentes, cómo identificarlo y atenderlo a tiempo. Doctor, en la primera parte del programa estábamos hablando de la importancia del sueño en el caso de los niños. Usted decía que es como, es necesario, pues una vitamina porque ayuda a su crecimiento. Usted decía algo muy importante también, que las horas de dormir en adolescente, en adulto, en niños, en adultos mayores, no es lo mismo, las 8 horas, ¿verdad? Eso es muy importante también que lo dejo muy claro. Ahora,
En el caso de los adolescentes, también usted explicaba que es importante dormir, ¿verdad? Que ellos cumplan su cantidad y su calidad de sueño. Así es. Ahora, ¿se ve afectada la adolescencia, doctor, por la mala alimentación también? Los muchachos están tomando mucha bebida gaseosa, están tomando mucho jugo, comen mucha hamburguesa, comen mucha, qué sé yo, comida grasosa. ¿Cómo también influye la mala alimentación en la higiene del sueño? Es que, ahora que mencionas higiene del sueño, ese es uno de los tratamientos que se ocupan, porque, como explicábamos anteriormente, principalmente el problema es malos hábitos de higiene del sueño. Entonces, su tratamiento sería corregir el estilo de calidad de vida, dormir, de cómo dormir. Entonces, y una de las cosas que hemos hablado es el hecho de que tienen que tener una dieta adecuada. El uso de estimulantes, el uso de energizantes está disparado. Realmente, no te podría decir exactamente si es por moda o no, pero sí lo he visto, lo he notado con muchos chavales que no pueden dejar de estar tomando algunas de estas marcas. Obviamente le va a alterar el sueño, porque todos son derivados o concentrados de azúcar. De azúcar y de cafeína. O sea, la cantidad de cafeína que lleva una Coca-Cola, una Pepsi-Cola o Bicola, cualquiera que sea de esas colas, es enorme. Mucho más, por ejemplo, estos energizantes que llevan un derivado cafeínico llamado taurina, también te va a disparar una cantidad enorme de actividad. O sea, te va a alterar el ciclo del sueño, porque estás estimulado, tu cerebro está trabajando a una velocidad increíble. Muchos lo justifican que les ayuda a estudiar, que les ayuda a estar sentirse mejor, pero en realidad es artificial. Sí. O sea, es el sustituto de lo que hace algunos años era la supertiamina, exactamente, la supertiamina 300. Y era lo usaban los adultos. Bastante. Exactamente, para los choferes, exactamente. Entonces, estos son sustitutos de esto. Pero eran de venta libre, que era lo peligroso. Y los energizantes son de venta libre. Correcto. Incluso, disculpe, doctor, había uno que se disparó, hoy vale como arriba de 100 córdobas. No voy a mencionar la marca, valía 60, de repente ya vale como 120. Pero ahora surgieron otros que son más accesibles. Sustituto. Valen 20 córdobas, valen 18. Ahora los hacen más pequeños, porque para aquel que no tenga reales, no compre el más grande, pues, y le cueste menos. Pero terminan gastando lo mismo. Sí. Terminan gastando lo mismo porque en vez de comprarte uno, te compran seis. Dos, sí, se venden dos. Exactamente. Entonces, ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de higiene del sueño, el comer bien, sano, saludable, es parte del tratamiento. Vos no tenés que comer comidas grasosas pesadas o con cafeína, con mucha cafeína, 3 horas antes de dormirte. Si vos, por ejemplo, te toca dormirte a las 9 y a las 6 de la tarde estás con una hamburguesota con una gaseosa, obviamente a las 9 no vas a poder dormir. Es mentira que vas a poder dormir porque la digestión no la has terminado de hacer. Por muy sabroso que sea para ellos, o sea, no es sano para su higiene, ¿verdad? Mucho más si tienes que levantarte a las 5 de la mañana porque tienes que coger un bus para trasladarte al colegio a las 6. O sea, no vas a dormir bien. Entonces, esa parte de la alimentación es algo que se habla en la higiene del sueño. ¿Ya? Otros cambios de vida son importantes, por ejemplo, el hecho del uso de los teléfonos. La mayor parte de la población no sabe que la señal de luz que emiten estos teléfonos mantienen activa la corteza cerebral. Entonces, vos te vas a acostar y tienen la mala costumbre que lo que hacen es medio lo apagan o ni siquiera lo apagan, solo lo tiran al lado. Y se lo dejan cargando. Y se lo dejan así. Entonces, cuando ellos terminan de usarlo y lo ponen a un lado, su cerebro necesita un espacio de más o menos media hora para que la hiperactividad que genera esto, la emisión de luces en el cerebro, se vaya disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Están acostados y empiezan a pensar. Empiezan a pensar porque no se logran dormir. O están en la cama
con el teléfono y con el televisor. Clic, clic, clic. Entonces, el problema es que se acostumbran a que la cama no es para dormir. O sea, eso es otro concepto de la higiene del sueño. Tenés que ocupar la cama exclusivamente para dormir. Entonces, si ves, son un montón de cosas que nosotros hacemos muy mal realmente a la hora de acostarnos. Ahora, en esta edad de los adolescentes es muy frecuente el enamoramiento, doctor, por los cambios de hormonas, ¿verdad? Las hormonas disparan ese tipo de actuar, ese sentimiento de atracción en el caso del joven, del adolescente a la muchacha o de la muchacha al joven, pues se da más en varones. Eso no también incide en los insomnios, no quita el sueño un adolescente que esté pensando en la muchacha, cómo conquistarla. Y en esa edad se vuelve algo muy como algo muy importante por la edad. No es solo biológico, es social. Hay un fenómeno que sí ha sucedido, es que la edad del noviazgo o la edad del enamoramiento ha ido disminuyendo con cada generación. Hace algunas décadas el noviazgo era normal a partir de 18 años de edad. Ahora ves una chavalita o una niña de 10 años diciendo que tiene novio. El problema es que socialmente lo hemos empujado a eso. No es solo biológico. Porque una niña de 10 años no ha cambiado nada. O un niño de 10 años no ha cambiado nada. Biológicamente hablando. Socialmente lo hemos hecho. Pero no es el problema del noviazgo en sí la situación que lleva al insomnio. Es la actitud que tenemos durante eso. ¿Verdad? Entonces, yo paso como adolescente, me le escondo a mi mamá el teléfono y paso hasta las 2 de la mañana mandando mensajes. O sea, es una alteración de tu ciclo del sueño por una mala higiene. O sea, el problema no es el noviazgo en sí, es cómo yo lo vivo. Ya, o qué utilizo para hacer. Exactamente, cómo yo lo vivo. O sea, no o puedo dejar de respirar, pensar o hablar en la muchacha. Obviamente voy a dormir mal. ¿Y qué estará haciendo a esta hora? ¿Y qué está haciendo? ¿Y con quién estará hablando? Si soy muy ansioso. Pero, o le estoy escribiendo mensajitos y paso chateando por WhatsApp. ¿Quién sabe cuántas horas? Voy a tener problemas de sueño. Entonces, eso es lo que impacta la calidad de sueño y mis costumbres para dormir del problema, no el noviazgo como tal. Ahora, el consumo de alcohol también puede estar dándose en los adolescentes, doctor. ¿Cómo incide en el insomnio también? Hay jóvenes que no solo están utilizando el alcohol, sino que utilizan otras sustancias como la nicotina, el tabaco. Sí. Aparte de beber, fuman, están aprendiendo a fumar y están aprendiendo a usar otras sustancias como incluso la marihuana. Hablando real, pues, en términos reales. Sí, bueno, el problema de las adicciones en la juventud y la adolescencia es algo que en realidad está muy escondido socialmente. Muchas veces no lo aceptamos, pero existe, como tú dices. Es real. Y aquí hay una situación. ¿Qué sucede? Hay otro mito, que si te tomas un traguito te duermes mejor. Falso, en realidad. El usar alcohol de forma mixta para sentirte más relajado no es algo que te vaya a ayudar a dormir. Se ha demostrado que el alcohol cambia la estructura del sueño, del ciclo del sueño, y lo hace más malo. Entonces no terminas de dormir con calidad. Si lo combinas que estás utilizando, ya sea de forma permitida o de forma escondida, nicotina o cualquier otra sustancia, que también son estimulantes o algunos son depresores, tu ciclo del sueño va a andar alteradísimo, biológicamente hablando. ¿Ya? Entonces, el impacto a largo plazo es mayor. Y hay que entender algo, el tratamiento farmacológico del insomnio en los adolescentes no es el mismo que el tratamiento farmacológico de un adulto, porque neurológicamente son diferentes personas. Entonces, obviamente, si tenemos a un adolescente con insomnio, que consume alcohol, no sé cuánto, por ejemplo, te
meterías a un grave problema si además le das benzodiazepinas, por ejemplo, a clonazepam, diazepam, porque le estás dando otra adicción más, o estarías sustituyendo una adicción por otra. O sea, hay que evitar al máximo posible el uso de estos medicamentos en el insomnio. O sea, me refiero a las diazepanes y sus familiares, porque estás teniendo problemas, de hecho. ¿Y ahí cómo sería una terapia? Veamos. ¿Cómo, con las recomendaciones ya para el tratamiento del insomnio, aparte de la modificación de los hábitos de sueño, lo que hemos hablado, que tú mencionaste como concepto de higiene del sueño, eso es esencial. Tener una hora establecida para dormir y levantarse todos los días. Todos los hacer días. Un reloj. La rutina, la alimentación apropiada, a sus horas apropiadas, la actividad física apropiada, el alejamiento de los medios, objetos luminosos, televisor, computadora, tablet, lo que fuera, teléfono. Por ejemplo, tener un horario especial de como un ritual para irte a dormir. En el adolescente puede ser, haces tu mochila del día siguiente. Y cansa, eso cansa. Entonces sí, te vas a dormir tranquilo, con calma. O leer también. Lo que mencionábamos anteriormente, el hecho de finalizar el día. O sea, ya esto lo paso por el otro día, no tengo por qué estar pensando en mañana, esto lo resuelvo. Y finalmente, si no te funcionan todas esas medidas, pasas al tratamiento. ¿Qué es lo que se usa? La mencionamos antes. Existen productos concentrados de melatonina. Vos se lo das al joven y le ayuda a lograr el ciclo sueño-vigilia. El uso de otros fármacos debe ser destinado exclusivamente por especialistas. No bajo una evaluación completa, porque ya podríamos estar hablando de que hay un problema de salud mental, un abuso de sustancias, que justifique el insomnio. En la mayor parte de la población, lo que tenés que usar son cambios de higiene del sueño y a lo sumo melatonina. Tampoco recomendamos el uso, que lo he visto, de antihistamínicos, antialérgicos, que le dan para dormir. Sí te dan sueño, pero estás... Exactamente. Entonces, lo que estás haciendo es cambiando el ciclo del sueño. Y a la postre, les terminas haciendo daño. ¿Ya? Entonces, lo normal, promedio, que no involucra el uso de la intervención de especialistas, llega a melatonina. Lo demás sí necesita una valoración completa y constante de un especialista para ver esto. No es así nomás. Realmente. Ok. Le agradecemos al doctor Ayardi por habernos acompañado el día de hoy y darnos todos estos consejos referentes al insomnio en los adolescentes. Esperamos tenerlo de nuevo también para seguir hablando de estos temas relacionados a su especialidad, para seguir instruyendo a la población nicaragüense. Gracias. Gracias, Miguel. Siempre un placer. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene su cita con nosotros de 3 a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.